Ya eres toda una experta, mi Maribel. Viste, ya con la pluma, qué respetuosa. Ya, a distancia, cruza al señor decentemente. Yo no quiero tirar otra pluma hasta final de año. Oye, Maribel, ¿cómo estás? Platícanos un poquito. Tu nuera ya se lanza también como al medio artístico. ¿Verdad? Ya ahí anda haciendo... ¿Qué te parece? Pues mira, muy bien. Yo creo que todo el mundo debe luchar por sus sueños. Yo no sabía que quería ser cantante cuando se casó. Fue como que después, hace poquito... Pero qué bueno, y Julián la apoya en todo. Julián es un chavo de ahora que apoya a las mujeres, que está feliz de que ella luche por sus sueños. Y han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Porque antes los hombres, bueno, hasta hoy en día, ¿no? No les gusta mucho que la esposa trabaje más en ese medio artístico. Sí, yo creo que... ¿Tú tuviste la gran dicha de que Marco te apoya en todo? Ay, sí, qué suerte. Porque pues Giovanna no era tan bueno. No, no, Giovanna no le gustaba eso, no, para nada. Él quería que uno se retirara así. Pero mira, bueno, qué suerte que... Es que debe ser así, ya esto no es como que qué lindo el hombre. La mujer tiene derechos como y tenemos que luchar por lo que queremos y no podemos estar supeditadas a lo que quiere un hombre. Las parejas se juntan para apoyarse, para incentivarse. Y bueno, y claro, ya cuando tienes hijos ahí la cosa cambia porque pues un poco en la mujer recae un poquito más porque normalmente en la estructura social que llevamos el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en casa. Pero ahora ya no, porque las mujeres trabajamos igual que los hombres y hay que ver, los niños son los que pagan los platos rotos. Oye, Maribel, ¿en algún momento Joan te pidió a ti que pues te retiraras del medio o le dedicaras más tiempo teniendo que sacrificar tu carrera, por ejemplo, o no? Ay, ahorita no voy a hablar de eso, chicos. Es que pobre Joan, siempre me lo tocan y yo el pobre... Ni soy su viuda, tiene una viuda. Mira, cuando se murió yo tenía... Oye, pero 20 años separada de él. No, de veras. Oye, pero tú contabas de que te había llevado en Estados Unidos como un pueblito. Ah, oh, sí, sí, sí. Que digo, mira, me gustaría que vivieras. Sí, mira qué linda esa casita en medio de la nada. ¿Por qué no nos venimos a vivir aquí? Yo, oh my God. Casi me da un infarto. Oh, oye, Maribel, siendo una mujer tan bella, siempre cuando una mujer bella anda con un hombre que no es tan agraciado, siempre van las críticas. Ahorita Belinda lo está viviendo con Cristian Nodal. Y tú en su momento también lo has vivido con algunos novios que tuviste que... Oye, pero que Nodal es un niño muy lindo. O sea, es un hombre guapo, moreno, muy representante de nosotros, los latinos. Así que yo no sé por qué la gente... Ya solo porque ella es rubia y él es moreno. No, pues él tiene sus encantos. ¿Y qué opinas también? Eso. Que la criticaban mucho por la diferencia de edad. Por... Ay, no. Ahora las mujeres somos así. ¿A ti en algún momento te gustó alguien más joven que mi tú? Mi marido, yo le llevo 10 años. Y Belinda, no les hagas caso. Tú disfruta, Nodal. Que hable, aunque hablen bien, porque normalmente hablan mal. Que sean felices, que se la pasen bien. Están jóvenes. Qué romance más lindo, porque la verdad es que da mucho que hablar. Y la prensa va a estar feliz y ellos también. Oye, pero también no, los feos son más detallistas, ¿no? Como que le echan más ganas. Tiene muy corazón. No, la verdad, o sea, tiene más detalles. Pero es que yo no lo veo feo. Hace mejor la chamba. Nodal es un muchacho muy atractivo y aparte con el encanto de la juventud y ese talento que tiene. Es que la gente solo se fija en el físico. Digo, él es un muchacho guapo y aparte es muy talentoso, canta muy bonito. Entonces, digo, es un muchacho aparte que está a la altura, que sí la puede... sacar a pasear, ¿verdad? Porque tiene para sus chicles. ¿Con esos diamantes? Pues, ¿cómo no? ¿Le di un diamante? No, con esos diamantes que se carga Cristian. ¿Ah, sí? ¿Se carga varios? Sí. Ah, es que no, sencillitos no somos, ¿verdad? La anda en avión privado. La llevó a festejar su... Ay, cumpleaños. Mi chiquito, obvio. Bueno, pues mira, lo importante es que sean felices, no con el avión privado, donde quiera que estén, ¿no? Que se la pasen bien, pero si tiene avión, pues qué sabroso. ¿Allí en algún momento sí te llegó a comentar la gente, oye, ¿por qué andas con tal persona que está bien fea y tú estás muy bonita? Sí, pero yo nunca he hecho caso de esas cosas porque yo siempre me he fijado en el talento, en las cualidades, la gracia, la simpatía y la personalidad, y eso para mí es lo más importante siempre. Sí. Aparte, tú puedes considerar que alguien es guapo y al otro le parece feo. Lo importante es que a ti te guste. O sea, y además la belleza es... Pero Nodal está guapo, es talentoso y aparte tiene lana. ¿Qué le pueden pedir? Tiene todo. Le ha de cantar también. Que Dios los acompañe. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Papá. Adiós. Belleza, no me lo quiero llevar.